Primer video del año, un poco diferente, ya que tengo demasiada gente alrededor y me da un poco de rollo grabar, pero haré lo mejor que pueda. Se me va a notar un poco incómodo, bastante incómodo, sobre todo porque no puedo pegar los gritos que normalmente pego. Pero bueno, ya se habrán dado cuenta, la Sagrada Familia, estoy en Barcelona, chicos. Barcelona es uno... es un sueño hecho realidad. Había estado aquí anteriormente, pero solo pasé unos 4 días y fue muy rápido, no tuve la oportunidad de disfrutarlo como corresponde. Y esta vez pretendo hacerlo de verdad a lo grande. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, cuestiones de trabajo, me tocó hacerme un viaje de 10 días aquí a Barcelona y solo tengo las mañanas ocupadas, así que las tardes las tengo disponibles. Trataré de grabar lo más que pueda aquí en Barcelona, trataré de mostrar lo mejor que se me ocurra, un poquito del viaje. Obviamente no puedo tampoco hacer muchísimo porque yo no tengo mucho dinero, pero bueno, haremos algo en plan Barcelona a mochileros, ¿no? Barcelona sin gastar dinero, solo caminando. De momento no sé ni siquiera cuánto cuesta entrar en la Sagrada Familia, pero tengo entendido que hay un día a la semana que es gratuito. Lo conseguiré y si es así, pues entraremos ese día. Hoy no es el día y de momento no entraré, así que la veremos por fuera, la vamos a disfrutar. Vamos a grabarlo en nuestra memoria porque ahora es impresionante lo que tiene esto, es increíble. Pero bueno, de momento vamos a caminar un poco por Barcelona y a ver con qué nos encontramos. Muy bien, vamos a empezar con el tema del transporte en Barcelona. Barcelona es una ciudad bastante plana, por lo tanto se puede caminar relativamente fácil, pues las distancias son bastante grandes, no se dejen engañar. Uno de repente puede ver en el GPS o cualquier mapa que te queda relativamente cerca y sí puedes llegar caminando, pero es bastante largo. Yo de momento solo he caminado, no he utilizado ningún tipo de transporte público, así que vamos a probar cada uno de los transportes públicos. Tengo entendido que hay un ticket que se llama la T10, que es para poder utilizar durante 10 turnos o 10 veces lo que viene siendo los autobuses y todo lo que es las líneas de metro. No estoy muy seguro cuánto cuesta ni dónde se consigue. Creo que son 10 euros lo que cuesta este ticket especial, que lo puedes conseguir sin ningún tipo de problema. Lo vamos a averiguar, lo vamos a buscar, lo vamos a utilizar. Eso es para tener 10 oportunidades en el metro y en las líneas de los autobuses, creo yo. Pero bueno, de momento vamos a caminar. Grabar en la ciudad es muchísimo más complicado que grabar en otras partes. De hecho, no sé cómo hace Luisito Comunica para hacerlo con tanta naturalidad, si se podría decir. Una de las cosas interesantes que me parece de Barcelona es que tienen el sistema de bicicletas bastante, bastante conformado. Si se fijan, toda esta línea que está aquí es un carril de bicicleta completo que está por todo el medio de las dos de la autopista, por así decirlo. El ruido de los vehículos es otra de las cosas que hace que sea difícil grabar. Si ustedes se preguntan cómo estoy grabando con la Geek Up 2 y con un micrófono de corbata. Pero no sé si el ruido que hay a mi alrededor va a permitir que esta grabación sea aceptable, por llamarlo de alguna forma. Lo que sí es curioso es que a medida que voy grabando, primero que me doy cuenta de que algunas personas que pasan me miran, algunas me miran un momento, otras simplemente me ignoran, no sé si es que están acostumbrados a que aquí todo el mundo esté grabando, puede ser, supongo, ¿no? Al fin y al cabo, Barcelona es donde están la mayor cantidad de youtubers españoles, pero no sé si se la pasan por aquí caminando y grabando con una cámara a lo idiota, ¿no? Pues nada, esto es lo que les decía. Hace 10 minutos estábamos caminando por ese estrecho pasillo en el medio de dos autopistas y de repente, sin darnos cuenta, ya estamos en una especie de bulevar. Una especie de bulevar que, para los más experimentados en la materia y los que conozcan realmente la zona, pues sabrán exactamente cómo se llama esta calle, debe ser súper famosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, para mí es primera vez que estoy aquí, no conozco las calles ni tampoco he estudiado Barcelona como tal antes de venir, ya que no era algo planeado. Esto me vino para acá prácticamente de improviso y de emergencia, así que no tengo nada escrito ni nada programado. Por lo tanto, simplemente les voy a ir mostrando y vamos a ir descubriendo poco a poco nosotros mismos lo que estamos viendo. De momento eso, estamos aquí en un bulevar que apareció de la nada y todo cambia. Ahora todo parece muy bonito, parece la Quinta Avenida de Nueva York, y a disfrutar. Qué rollo, ¿eh? A ver, el problema está de puta madre. El problema es que solo tengo una sola chaqueta, unos son los zapatos que ya están empapados porque no me vine preparado para esto, y bueno, está cayendo todo granizo, nieve, de todo un poco. No sé hace cuánto tiempo en Barcelona esto no ocurría, pero
Unos dirán que tengo mala suerte, la verdad es que yo me siento súper afortunado, ya que me encanta esto, me encanta la nieve. No vine preparado para esto en absoluto, no tengo chaqueta, no tengo nada. Pero bueno, nada, a disfrutarlo, a estar agradecido por las putadas que te tocan en la vida y a pasarlo bien. De momento, no voy a grabar más porque no siento la mano. ¡Demonios! Y bueno, menos mal que el teléfono es antiagua y no me importa mucho que se empape. Pero bueno, esto, señores, Barcelona en granizo. Nunca me esperé esto, la verdad. ¡Qué guay! Estamos en el centro comercial Arena. Y al final del centro comercial, cuando subes al tope de todo, te encuentras con esta, una rotonda que está alrededor, ¿vale? Como una rotonda, voy a poner así para que el sol no pegue, y puedes ver todo lo que, una vista espectacular de todo, de algunas partes de Barcelona, está bastante guay. Puedes ver la Plaza España del otro lado, allá puedes ver el Montjuïc, etcétera, etcétera. Está muy guay y no sabía que estaba esto aquí, la verdad. Entré al centro comercial, empecé a caminar, empecé a subir y me di cuenta que había escaleras hasta arriba del todo, seguí subiendo y llegué a esto. Y está bastante guay, me recuerda mucho cuando estuve en Manhattan, cuando bajé en Empire State, obviamente no tan alto, por supuesto, pero está bastante bien porque puedes dar una vuelta alrededor y ubicarte un poquito donde estás y ver un poco de todo, por encima, una perspectiva más aérea, ¿no? Porque cuando estás caminando lo vas conociendo todo, pero si es verdad que estás un poco con tanta estructura, pues poco puedes ver. Un dato importante que quiero dejar para todas las personas es que los domingos prácticamente todo está cerrado, incluso en los centros comerciales está cerrado, todas las tiendas de ropa, o sea, solo puedes conseguir cosas para comer, el cine y poco más, restaurantes y cines, lo único que vas a encontrar un domingo. El resto, todas las tiendas están cerradas, por lo menos aquí en Barcelona, y o por lo menos hoy domingo 11 de febrero, no sé si... No creo que tenga que ver por los carnavales, creo que es así. De hecho, he preguntado a varias personas y me han dicho que efectivamente los domingos todo cierra. A mí me sorprende bastante porque vas a la Plaza Cataluña, que está full de gente, y hay tiendas gigantescas como Apple, como MediaMarkt, como el Corte Inglés o lo que sea, y están cerrados. Y a mí es una locura, o sea, es una locura porque realmente yo vengo de un lugar que si en Latinoamérica directamente, los domingos se trabaja también. O sea, hay días libres para todo el personal. La gente del personal, el personal tiene días libres, pero no cierras un local como Apple, como la tienda Store, ¿no? Estás en Manhattan y tienes todos los días, casi 24 horas, cosas para hacer. Pero aquí los domingos cierran. Allá está lo que viene siendo la Plaza España. Y esa catedral enorme, que ahorita la vamos a ir a ver. Ahora voy a ir para allá. Mira que tiene una pinta impresionante. Ahora vamos a bajar y vamos a ir para allá a ver qué tal. Sí. Pero como les decía, a mí me parece súper raro que cierren, ¿no?, los domingos las cosas. Es, no sé, yo no me lo esperaba en absoluto. Así que si vienes a Barcelona, o creo que es en toda España, si vienes a cualquier parte de España a visitar, ten en cuenta que si vienes 7 días, el día domingo no lo dejes para ver tiendas, porque van a estar cerradas la mayoría. Así que utiliza el domingo para la playa o algo así, que no necesites tener nada por ahí abierto, ¿vale? Pues nada, a por el castillo, vamos para allá. Pues ya estamos aquí. Creo que es la primera vez que veo escaleras eléctricas en algo tan antiguo. Es decir, estoy subiendo a una catedral que es un museo, pero supongo que esto era una catedral en algún momento. Y creo que si alguien subió todo eso en su día, todo eso a pie, para confesarse, fue en plan: hola, señor cura, tengo pecado. Oh, cura, he pecado. Y el tipo le dirá, si llegaste hasta aquí caminando después de todo eso para confesarte, tío, dirá tranquilo que ya está todo pago.
Pues efectivamente hemos llegado al Museo de Cataluña. Vino a la parte de atrás porque por la parte de adelante era, hay demasiadas personas y es imposible grabar entre la música que hay, el ruido, etc. No se puede. Pues nada, dato curioso, efectivamente yo me había dejado el día domingo para hacer estas cosas porque me habían comentado que los domingos los museos o algunos de ellos son gratuitos, cosa que no voy a poder comprobar porque cuando llegas a estos lugares después del mediodía pues empiezan a cerrar. Estuve viendo los horarios, efectivamente había estado abierto pero solo hasta las 3 de la tarde y pues no lo tenía previsto, así que almorcé. Agarré el metro y mientras llegaba, pues se me hizo tarde y ya siendo 3:15 está cerrado. Así que domingo, mal rollo, ¿eh? Domingo es malo para explorar la ciudad. No está pensado esto, no está muy pensado para hacer un domingo. Ahora hay algo que está por allá, por aquel lado. No sé si lo ven. Bueno, no sé, más escaleras eléctricas y iré allá a ver, a explorar qué hay por ahí. Pero poco más puedo mostrarles porque ya mañana tengo el último examen. Y me largo, yo no creo que mañana tenga tiempo de dar vueltas por ninguna parte. Pero solo tiré el fin de semana para explorar. Lástima que, bueno, el sábado no pude grabar tanto como quisiera. Ya que, sinceramente, no me sentía muy cómodo grabando en lugares tan llenos de personas. Y ayer fue una locura. Encima estaba lloviendo, aquí hasta granizo, ya vieron que cayó. Y aunque ayer fue el mejor día, el sábado, pues, no sé, estuvo complicado. No se podía sacar bien la cámara ni grabar correctamente, así que bueno, hoy era un día que lo quería dedicar a ustedes, a todos los videos, a todo, a grabar bien dentro de los museos o todo lo que pudiera encontrar, pero va a ser que no. Así que no me parece un mal lugar simplemente para buscar un sitio, sentarnos y hablar un poco sobre lo que fue la experiencia de estar en Barcelona una semana. Pues aquí delante de una antena que dice Telefónica. No creo que esa sea una antena de Movistar realmente, pero no lo sé, supongo que habrá sido un símbolo puesto aquí por las Olimpiadas o algo, no tengo ni idea. Ya lo buscaré luego, pero bueno, seguramente alguien ya lo sabrá. Hablemos un poco de lo que fue mi experiencia aquí en Barcelona. Lo primero que quiero decir es que, aunque es un tema que no me gusta mucho, que no me gustaría mucho hablarlo por lo que merite, ¿no? Por lo que es, digamos, que está muy reciente y que la gente está muy sensible por lo que representa, es el tema de la independencia. Antes de venir para acá tenía una idea o había escuchado por muchas partes que los catalanes eran malos, o no malos, sino que no, que podías venir a Barcelona y que si no hablabas catalán pues te trataban mal o algo así, y eso realmente no es verdad. He estado esta semana aquí y he encontrado mucha gente buena, mucha gente me ha ayudado, mucha gente ha estado de igual conmigo y de hecho tengo una buena experiencia. Pues en donde estoy haciendo el curso que estoy haciendo somos 7-8 personas, todos son de aquí, inclusive el profesor. Y hay muchas ocasiones, claro, como ellos todos hablan catalán, hay muchas ocasiones en que ellos se olvidan que yo no lo hablo y empiezan a hablar entre ellos, pero de una manera muy natural. Están hablando en español y de repente hablan catalán, se preguntan algo en español, se responden en catalán y viceversa. Y hay ocasiones en las que directamente me voltean, me preguntan algo a mí en catalán y yo respondo en español porque sorprendentemente entiendo lo que me están diciendo. El catalán es, me parece a mí, algo en plan muy parecido al italiano con el francés, algo así. Y pues como es una lengua derivada del latín, pues con un poquito de sentido común entiendes lo que están diciendo. Así que no me pareció tampoco nada excluyente, todo lo contrario, me sentía bienvenido en casa, me sentía como si tuviese suficiente confianza conmigo como para poder hablarme directamente en su idioma. Estaba muy bien, más que sentirme excluido, me sentí acogido por ellos, de verdad. Y en ningún momento tuvieron ningún trato mal hacia mí, hacia mi persona, ni por ser inmigrante, ni por ir a otro lado, ni siquiera por hablar sobre el tema de independencia. He hablado con ellos directamente, que son los de aquí al fin y al cabo, y me ha sorprendido que la gran mayoría de las personas con las que he hablado, que son de aquí, sí que apoyan a la independencia de Cataluña. Yo, sinceramente, lo considero una decisión difícil. Considero que la separación es algo económicamente complicado, pero si todas las personas de aquí quieren separarse, pues ya ellos resolverán su problema económico, si es que la Unión Europea los echa y no pueden usar el euro y bla bla bla.
Hombre, yo no sé de esto, entiendan. O sea, yo simplemente estoy dando una opinión. No estoy ni a favor ni en contra, simplemente pienso que no se puede seguir diciendo por todas partes que aquí hay una guerra y que se están matando. Yo he estado por todos lados y he visto cómo conviven entre vecinos. He visto que las ventanas tienen una bandera de la independencia, el otro lado la bandera de España, y son vecinos, están uno frente del otro, y es kilómetros y kilómetros de edificios igual. Y después lo ves todos en las calles y conviven sin ningún problema. Seguro habrá habido algún enfrentamiento, algún choque político, no digo que no, pero no se están matando aquí, como pensaba yo que estaba antes de venir, que me iba a encontrar algo mucho más fuerte. Y tampoco te tratan mal por no ser catalán o por no hablar catalán. Es mentira, es completamente falso. Lo que sí he notado es lo siguiente. Desde afuera se habla que el catalán tiene maltrato y que el catalán, si no hablas catalán, te trata mal. Pero es que dentro de Barcelona se cree, o por lo menos así me han dicho varias personas con las que he hablado, que afuera te tratan mal. Y a mí no me han tratado mal en ninguno de los dos lugares. O sea, yo he estado afuera y dentro de Cataluña, llevo 2 años en la Isla del Hierro, y no sé si es porque sea Canarias. No he tenido la suerte de estar en Madrid, pero yo he estado con personas que han estado en Madrid y están encantadas de la ciudad. Mi mejor amiga está en Madrid y está encantada de la ciudad. Entonces yo no considero realmente que aquí se trate mal en ninguna parte. Yo creo que hay algo político que se ha generado, un odio que han inculcado en estas personas, tanto los que viven aquí como los que viven afuera, entre ellos mismos. Los españoles tienen cierto resentimiento hacia los catalanes y los catalanes tienen cierto resentimiento hacia los españoles. Pero no tienen por qué, no tienen por qué. Tienen unas tierras y un país hermoso y tienen lugares espectaculares que te quedas loco nada más con caminar por aquí. Tengo 7 días aquí solo, me hubiese encantado compartir esta experiencia con alguien para poder comentar, tener buenos momentos. Pero incluso estando solo y caminando por aquí, he visto lugares impresionantes y lugares que me hacen sentir muy agradecido de poder estar aquí, independientemente de las circunstancias en las que esté. Y considero que deberían hacer las paces de alguna forma, llegar a algún acuerdo realmente, ya que al fin y al cabo Cataluña le ha dado mucho a España y España le ha dado mucho a Cataluña. Me despido aquí. La ciudad de Barcelona, una pasada altamente recomendada. Espero que cualquiera que tenga la oportunidad de venir la disfrute tanto como la he disfrutado yo. Espero volver otra vez, me encantaría poder regresar y explorar un poco más, igual con alguien que sea de la zona para que me pueda mostrar esos lugares ocultos, esos lugares que no aparecen en un mapa tan fácilmente. Y nada más, si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete si no lo estás, comenta lo que quieras y nos vemos en una siguiente entrega, que espero que sea muy pronto. Hasta la próxima, adiós.